La crisis migratoria que sufre Canarias ha despertado un arrebato de xenofobia, pero no como podría esperarse en Vox, sino en el Partido Popular, que ha adelantado por la derecha a sus socios. Canarias está al borde del colapso por la llegada masiva de pateras con inmigrantes, que en su mayoría huyen de la crítica situación en Senegal, aprovechando el buen estado del mar antes de la llegada del invierno. Debido a ello, el Gobierno ha iniciado un reparto de los refugiados entre el resto de comunidades autónomas para aliviar la situación en Canarias que ha provocado exabruptos del PP, precisamente el partido que sustenta al Gobierno Autonómico de las Islas, que es quien ha pedido la solidaridad. El caso más escandaloso es el del concejal de Cultura y Tradiciones Populares de Torrox, en Málaga, que ha especulado con que se marque como animales a los inmigrantes y les ha acusado de traer el tifus a la península que ya está en Canarias, algo que es un bulo absolutamente falso. Como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes. La misma línea ha seguido el alcalde de Medina del Campo en Valladolid, Guzmán Gómez, quien ha hablado de que los inmigrantes pueden provocar brotes de enfermedades en los pueblos de Castilla y León y que los vecinos tienen miedo en la situación de alerta antiterrorista. Además, el alcalde ha compartido en redes sociales el mensaje de un vecino que dudaba sobre las toneladas de negros que podían entrar en un cayuco de mierda, apuntando a una especie de conspiración para atraer inmigrantes. Líderes del PP de más rango también han entrado en esta deriva, como el senador Rafael Hernando, que ha acusado al Gobierno de colaborar con mafias de inmigración, o la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, que ha criticado al Gobierno por el envío de inmigrantes a Andalucía. Creo que este tipo de cosas hay que hacerla de manera coordinada y con máxima cooperación, informando previamente ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. El caso más llamativo es el de Isabel Díaz Ayuso. La madrileña ha reclamado al Gobierno que defienda las fronteras y que no reparta a los inmigrantes por España como fardos. Y yo creo que a los inmigrantes no se les puede tratar como fardos. Una actitud con los inmigrantes senegaleses que no casa con la que mantuvo con los refugiados ucranianos. Toda nuestra capacidad para acoger a los ucranianos que sean necesarios para que vengan a España. Entonces Ayuso inició otra guerra con el Gobierno central al intentar colocarse la medalla de solidaridad y obligar a los ucranianos a pasar por el polémico Hospital Zendal para conseguir la tarjeta sanitaria o la escolarización, cuando el Ministerio de Escrivá ya había habilitado un centro en Pozuelo de Alarcón.